sobre lo llovido, mojado. Más bloqueos. Esta vez un sector de los choferes paraliza la ciudad de La Paz. Los que no acataron fueron chicoteados. ¿No hay otra forma de protestar? Buenas tardes, Bolivia. Sí, Gerardo, así hemos amanecido en la sede de gobierno con varios puntos de bloqueo que han instalado los choferes, dando cumplimiento a este anuncio, a esta movilización, exigiendo un resultado o, en todo caso, que pueda haber una solución por el tema del combustible y, claro, también de refilón, la nivelación de pasajes. Luciana, amigos, desde muy temprano hemos visto diferentes puntos donde habían bloqueos o por lo menos vigilia de los transportistas. Uno de ellos era la cervecería boliviana, en el puente de la cervecería boliviana, donde no se registraba bloqueo alguno hasta hace instantes. Y vamos a mostrarles lo que pasa en este momento junto a Giovanna Cárdenas, que está en el lugar. Giovanna, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Decirte que a esta hora de la tarde hay choferes. No se está cerrando las vías, sin embargo, no dejan pasar vehículos de transporte público. Vehículos particulares sí pueden circular, no hay ningún problema, pero no están las vías bloqueadas. Más adelante vemos también a la policía que se encuentra en una camioneta a la expectativa y a la espera de que no se obstaculice la libre transitabilidad en esta vía. Perfecto, vigilia en el puente de la cervecería, no pueden transitar o pasar por el lugar vehículos públicos, como nos decía Giovanna, vehículos particulares tienen el tránsito despejado. Volvemos en cualquier momento contigo, Giovanna, gracias. Comentar, Gerardo, que en la zona sur sí se han registrado varios puntos de bloqueo, sobre todo en el sector de Obrajes y en estos puntos neurálgicos como la 16, la 17, donde no había prácticamente paso y quien intentaba pasar o chofer que era descubierto era chicoteado. ¿Cuál habrá sido el panorama en la ciudad del Alto? ¿Cómo estarán ahora? Vamos de inmediato con Federico Camacho y los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, Luciana, amigos del país. Ahí está, como ustedes pueden ver, total transitabilidad acá en la ciudad del Alto, menos cargada, se podría decir, como es cotidianamente, en más que todo este sector. Estamos sobre el puente de La Ceja, muy cerca a lo que es también las inmediaciones de lo que se conoce como el Seibo. Ahí te voy a mostrar a continuación gran cantidad de personas que también están a la espera ahí al fondo, a la izquierda de su pantalla, esperando también el transporte público que se pueda dirigir hasta la ciudad de La Paz, hasta la sede de gobierno. Poco tránsito, como tú puedes ver, lo reitero, menos cargado. El comercio te lo voy a mostrar a continuación. Menos cantidad de gente también que se suele ver justamente en todo este trayecto a esta hora de la tarde. Sí, lo cotidiano, lo que es en el puente, te lo voy a demostrar las largas filas del transporte público en este sector que se dirigen justamente a diferentes puntos del Alto, pero este es el panorama. Algo más tranquilo, pero sin duda particularmente la normalidad en cuanto al transporte, ahí ustedes lo pueden evidenciar en los minibuses que están a la espera y la gente que también se dirige hasta sus diferentes fuentes de trabajo, sus fuentes laborales por este sector que, bueno, toma estas rutas que son alternativas con total normalidad. También los efectivos de tránsito los vemos no en sus puestos cotidianos, puesto que es menor justamente el tránsito vehicular en todo este sector. Mucha tranquilidad, mucha paz en todo este sector. No hay ni siquiera bocinazos, te digo, Luciana, pero sí existe el transporte público con total normalidad en casi todas sus líneas, ¿no? Pocos minibuses, poco transporte, la gente está buscando movilizarse y llegar hasta la sede de gobierno. Esa es la situación entonces en la ciudad del Alto y esto se mantuvo durante toda la jornada. Gracias, Fede. Yo le voy a contar otro panorama porque son de esas historias que hay que realmente mostrárselas para llamar la atención a la responsabilidad de quienes hoy se están dando el lujo de bloquear y de fastidiar a la ciudad. Hoy una paciente, una señora que estaba intubada, necesitaba llegar hasta el Hospital Obrero, ha pasado por una travesía para llegar hasta el Hospital Obrero, porque es mentira que les dejan pasar, señores. No dejan pasar ni siquiera las ambulancias, estos bloqueadores transportistas que hoy son los enemigos de la ciudad. A esta señora podía haberle costado la vida porque tenía que llegar prontamente hasta el Hospital Obrero para continuar con su tratamiento, pero le hicieron mucho problema. Y quiero mostrarles, por favor, si ya estamos con Donato Hanover,
para poder hacer el mismo recorrido que él ha hecho. Mire, han llegado y trancado. Claro, los minibuses ahí, no está con los choferes. A nadie le dio la gana de mover una sola movilidad para que pase esta ambulancia. Así están tratando a las ambulancias. Oiga, las ambulancias no están yendo de paseo, están llevando enfermos. Están llevando personas que corren riesgo, que tienen que ser atendidos con prontitud. Eso es lo que hacen las ambulancias. En breve vamos a estar con nuestro compañero Donato Hanover para hacer lo que le he contado. Vamos a hacer el mismo recorrido que ha hecho esta ambulancia para llegar hasta el Hospital Obrero, reitero, y vamos a ver si es posible, si es posible que a esta hora tengan un poco más de conciencia para dejar pasar a estas movilidades. Choferes, Miriam, manifestaron que sí, aseguraron que sí se iba a dejar pasar ambulancias. Exacto. Y cualquier tipo de emergencias, pero esa es la travesía, y como bien lo decías, enseguida vamos a mostrarlo y graficarlo. Había una convocatoria por parte de la ANH. ¿Qué habrán dicho los dirigentes del transporte que asistieron? Veamos. Adelante. Sí, por lo tanto, está declarada en estado de emergencia. Nosotros vamos a tener un ampliado presencial precisamente para tomar esta acción inmediata si acaso no resuelve. Y también han planteado clarito. ¿Qué está haciendo el gobierno contra los bloqueadores? ¿Dónde está la constitución política del Estado? ¿El por qué no se está manteniendo la libre transitabilidad? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se toman las acciones? Entonces, por eso precisamente, nuevamente, se ha declarado en estado de emergencia. Bueno, a ver, enseguida vamos a poder recapitular las declaraciones del sector de los choferes que se han asistido a esta convocatoria por parte de la ANH. Permíteme contarte, Miriam, que hoy sí, en este trayecto, para poder llegar al trabajo, sí he visto cisternas que estaban llegando a diferentes surtidores, sobre todo los que son privados. ¿Y les dejaban pasar? Estaban pasando y algunos estaban ya cargando en algunas estaciones de servicio. Y mira lo que pasaba en la terminal, ¿verdad? Hasta ayer se tenía entendido que se estaba analizando el tema de si iban a haber salidas o no, los buses estaban tomando rutas alternas, porque a ver, señor, señora, recuerde que este paro es en La Paz, pero hay 21 puntos de bloqueos que siguen activos en el país. Y las regiones más afectadas, Miriam, Cochabamba y Santa Cruz. Cochabamba y Santa Cruz, pero mucho más Cochabamba, ¿no? Tantos bloqueos que están cercando a Cochabamba, no dejan entrar ni salir de este departamento. Ve usted, es un día de perjuicio realmente, porque los choferes decidieron parar, porque no están de acuerdo con que hay esta escasez de combustibles, no están de acuerdo con la subida de los precios de la canasta familiar. Creo que todos estamos sufriendo por esto. Pero hoy, si usted sale a la calle, se confunde un poco, porque ves del bloqueo de los transportistas, del transporte público, que se mezcla con las largas filas que están todavía cerca de los surtidores. Ay, y las filas en los teleféricos, no te olvides. Ay, no quiero ni hablar. Porque es la una de las pocas opciones que tienen en este momento los paseños, que sí he visto patines, bicicletas, patinetas. Motos. Y claro. Oye, pero a las motos están tampoco. Dejando pasar. Correcto. Correcto, sí. Algunos taxis que están haciendo el servicio por partes han optado por quitar los letreros luminosos y quitar la identificación de la cooperativa o el sector en el que trabajan. Mira el centro, Miriam. Bueno, en otras circunstancias yo diría qué maravilloso, ¿no? Así, libres del caos que es todos los días, esta hora que es hora pico, pero hoy no hay transporte, evidentemente, ni público ni privado. Muy pocos que logran pasar por determinado lugar donde no está el bloqueo. Se supone que los transportistas habían comprometido con las autoridades a no bloquear esta ruta que sería la Montes, la Mariscal Santa Cruz y el Prado. Se supone. Yo circulé también por el sector, Miriam, y sí había flujo de vehículos. Estaba relativamente normal. Obviamente, la cosa es llegar hasta ahí. Sí. Para nosotros que venimos de la zona sur, fue muy difícil. Complicado. Y en el centro, en el Prado, sí había circulación muy escasa. La policía se desplazó desde muy temprano por diferentes sectores de la ciudad para hacer una evaluación, para tratar de persuadir a los bloqueadores, y en uno de los puntos procedieron al desbloqueo, uno que casualmente está muy cerca al Ministerio de Gobierno. Hablamos del bloqueo en la avenida Arce. En el lugar incluso utilizaron gases lacrimógenos para desbloquear la vía. También arrestaron a dos de los manifestantes, a quienes subieron a la fuerza a una camioneta. La policía reportó este arresto señalando que obstaculizaron el libre tránsito.
al igual que en muchos, muchos puntos en el resto de la ciudad. Estamos agrediendo a nadie, estamos ejerciendo nuestro derecho a la marcha, a la protesta, porque estamos cansados de hacer filas y no podemos trabajar tranquilamente. Señorita, es una vergüenza realmente. Usted les ve ahorita, entrevísteles, a ver, fílmeles, aparecen como unas inocentes palomas. Tenemos imágenes. Es una marcha pacífica que por derecho estamos pidiendo que el gobierno nos dé de una vez esta solución, que es la gasolina y también el costo de la canasta familiar, como también es el costo de los repuestos. Muchos insumos de repuestos de nuestras movilidades han subido más de un 10, o sea, un 90, 95%. Bien, en este momento nuestro compañero Rudy Espinosa está con don Lucio Gómez, que es el dirigente máximo del transporte público de la ciudad de La Paz, para que conversemos con él. A ver, Rudy. Sí, va a pelear para defensa en el campo social y no inmiscuirse en la política, absolutamente. Si tienen problemas políticos, resuélvense ahí. Si tienen procesos, si tienen algunas otras situaciones, que se arreglen internas y no nos hagan sufrir al transporte boliviano, ni mucho menos al pueblo boliviano, que en este momento son los que más están azotados, todo el pueblo boliviano. ¿Se prevé tal vez un paro indefinido? Paros indefinidos no hay que aclarar, pero estamos en estado de emergencia. Y pregúntale lo de las ambulancias. Por favor, Rudy. De paros o bloqueos por no ser tildados de políticos. Sí, está, de ahorita está de emergencia y cualquier momento vamos a tomar las acciones. Ya puede ser un paro o puede ser movilizado o con bloqueo de carreteras. ¿Qué pasa con el paso de las ambulancias en los puntos de bloqueo, don Lucio? ¿Por qué no las dejan pasar? ¿Por qué es este? No, eso nosotros hemos planteado al gobierno central, de que verdaderamente tiene que salir las ambulancias a poder auxiliar a nuestros compañeros que están parados en muchos lugares. No tienen agua, no tienen comida, no tienen absolutamente nada. Están tomando aguas y está detenido. Existe la infección, existe necesidad de atender y por eso hemos pedido que tienen que ir las ambulancias. No, las está ambulancias son Rudy. Respetadas y tienen que dar curso los bloqueadores porque estén a auxiliar a la gente. Es de emergencia y eso saben muy bien. Está normado dentro de la en todas las situaciones. En los puntos de bloqueo no lo están haciendo. Para los 160. Bueno, ¿por qué? Eso también tienen que tomar las acciones del gobierno. Eso ya no depende de qué don Lucio, no, esto es responsabilidad del transporte. No, eso yo no creo, porque ¿dónde podemos nosotros objetar? Más bien estamos pidiendo que vayan por lo menos a la atención médica a cubrir a nuestros compañeros que están sufriendo en la carretera. En el bloqueo de hoy, don Lucio, hemos evidenciado que no han dejado pasar a las ambulancias. ¿Por qué? Desconozco quiénes serán, porque la norma es clara. Y si no están permitiendo pasar las ambulancias, significa que están cometiendo un error grande y nadie puede prohibir del funcionamiento de las ambulancias. Claro, y los medios lo estamos mostrando, ¿no es cierto, Rudy? Los medios lo estamos mostrando, que no están dejando pasar a las ambulancias, que incluso están golpeando a los que están pasando en motocicleta. Hay muchos motociclistas, algunos deliveries que están tratando de llegar, de llevar algo de comida, porque por favor, eso no es para diversión de nadie. Están tratando también de ganarse pan de cada día, pero estos señores no permiten ni que pasen las motos y encima hasta los hacen caer, pueden provocarles un terrible accidente hasta la muerte cuando ellos están yendo en moto y los empujan. Pero poner en riesgo también la vida de una persona que está en una ambulancia, no, señores. Esto es criticable, esto está mal, lo que están haciendo ustedes, señores transportistas que hoy están bloqueando la ciudad de La Paz, no está bien. Se entiende que todos tienen derecho a protestar, pero ya protestar y fastidiar al resto no está bien. Ya que mencionas, Miriam, vamos a hablar de la situación de quienes han estado en diferentes motorizados, lo decíamos, patinetas, patines y en motos. Mira lo que ha sucedido en diferentes sectores de la ciudad. Así bloqueaban, mira, lo intentan detener, lo empujan y lo hacen caer. Eso es un atentado contra la vida de este conductor, de esta persona. No se está respetando el derecho a la libre transitabilidad, el no pertenece al sector que está movilizado y es un ciudadano normal que estaba trabajando, que necesita trabajar y que está circulando por su ciudad, por su país. Esto es deplorable y este video tiene que estar en manos de las autoridades para identificar el lugar, quienes estaban en este bloqueo y proceder como la justicia debería hacerlo. Es un atentado contra la vida de este señor.
Esta mañana uno de los transportistas que está bloqueando decía que no van a hacer daño o van a hacer algún golpe o destrozo en los vehículos, pero sí van a hacerlo con los conductores. Hicieron efectivo ese su anuncio. Miren lo que pasó en cerca del cementerio, inmediaciones del cementerio. A chicotazos. Así los tenían a los conductores que eran sorprendidos transportando pasajeros o que estaban circulando en los vehículos públicos por esos sectores. Estamos normalizando lastimosamente ese tipo de acciones. Queda la pregunta suelta. Y nuestros reporteros al día nos hacen llegar más imágenes de lo que pasa en sus barrios. Miren, esta no es la manera, por supuesto. Estamos en pleno siglo XXI y lo decía, al parecer estamos normalizando este tipo de hechos, de violencia, de agresiones. Hace un momento veíamos cómo lanzaban, tiraban prácticamente al motociclista que estaba en movimiento. Ahora vemos cómo agarran a chicotazos a los conductores. Y justamente conversamos muy temprano con algunos conductores bloqueadores del transporte público que estaban con chicote en mano. Decíamos, algunos manifestaban que no iban a hacer daño a los vehículos, pero sí a los conductores que estaban sorprendidos manejando los mismos de transporte público. Y otros con chicote en mano decían que estaban esperando a ver si alguien se animaba a pasar por ese sector infringiendo la disposición de su sector. Escuchemos. Están algunos preparados para hacer respetar la disposición. Acá están con el cinturón. ¿Para qué el cinturón? Bueno, para hacer respetar, pues, el bloqueo. Es contundente, un poco de respeto. Si uno de sus, ustedes, de los conductores del sindicato, tiene necesidad de trabajar, se ha perjudicado y tiene deuda al banco y hoy quiere trabajar, no es caso. Todos nos estamos perjudicando, toda la población. Nosotros igual debemos al banco, señor. No es que queremos perjudicar a la gente. Nosotros dormimos por la gasolina. Hay veces manejamos así, medio dormidos. ¿Qué vamos a hacer? Diario pasa eso. ¿En particular van a dejar pasar? No, solo emergencias, ambulancias, todo lo necesario de salud o esto vamos a dejar pasar. ¿Cuántos? ¿Dos? ¡Alzan su chamaza! El chofer particular que insista pasar recibir aguascaso. Por el pedido que hacemos de la gasolina, mira, ellos se benefician más. Nosotros diario cargamos, ellos cargan y les dura una semana, pero nosotros dormimos diario. Por otro lado, la Dirección Departamental de Educación ha pedido, por favor, a las unidades educativas, a colegios, que tenga tolerancia al ingreso, en el horario de ingreso de los estudiantes, por la dificultad de poder llegar a raíz del paro de transporte público convocado por la Federación Departamental de Transporte Libre y la Federación Urbana de Choferes Chuquiago Marca. El paro responde a la falta de combustible, de gasolina, causada por los bloqueos en Chile y por los bloqueos promovidos por Evo Morales. Es lo que manifiestan los seguidores. Se ha pedido tolerancia. Algunas unidades educativas o colegios han dejado la determinación o la decisión a los padres de familia para que puedan o no enviar a sus hijos al colegio bajo la responsabilidad de poder transitar, si es que se logra, en estos puntos de bloqueo. ¿Qué sucede en la terminal de buses? Volvemos con Giovanna Cárdenas, una terminal desolada en lo que estamos viendo. Giovanna, adelante. Es así, Gerardo, poca demanda de pasajeros, como pueden ver a esta hora de la tarde. Decirles que muy temprano se había suspendido las salidas de manera temporal a raíz de los bloqueos en La Paz y sobre todo en la autopista La Paz-El Alto. Se han reanudado las salidas, pueden salir los buses hacia Oruro, hacia Potosí, pero las salidas a Cochabamba, Santa Cruz van a continuar suspendidas por los bloqueos en carretera. Es el panorama que tenemos a esta hora de la tarde. No hay pasajeros, prácticamente está muy poca gente acá en la terminal de buses, pero quienes deseen salir hacia el departamento de Oruro lo pueden hacer con total normalidad.
Perfecto, Giovanna, y es muy claro, lo estamos viendo, una terminal prácticamente vacía, algunas personas que quizás van a probar suerte a ver si hay salida al lugar de destino. Sin embargo, tomando en cuenta los más de 20 puntos de bloqueo en las carreteras y las decenas de puntos de bloqueo en la ciudad de La Paz, esto de salir del departamento es prácticamente imposible, o por lo menos es una tarea bastante difícil. Esto es lo que pasa en la terminal de buses de la sede de gobierno. ¿Pero qué dice la máxima autoridad del municipio de La Paz? Hoy hemos amanecido con una ciudad, se la estamos graficando, bloqueada con los choferes que están intransigentes en estas solicitudes, que de alguna manera sí, se entiende, han estado haciendo largas filas, no han estado pudiendo trabajar de una manera regular, pero se lo preguntábamos ayer a los dirigentes, ¿qué culpa tiene el ciudadano? Alcalde, está con nosotros. Iván Arias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, acabo de salir de una reunión con las juntas vecinales, que a pesar del bloqueo se han hecho presentes en mi vecindario. Me han dicho, alcalde, usted nos tiene que escuchar a nosotros antes de que usted tenga su reunión con los choferes. Y yo había concertado con los choferes que ya el paro va, entendemos su necesidad, pero les había pedido que dejen esas viejas prácticas del palo, el látigo, que ya son degradantes. Es decir, cuando uno hace su paro, avisa a sus afiliados, los convence, pero no necesitas agarrar esta. Es una vieja práctica que es troglodita, es ofensiva. Pero bueno, no falta gente que los dirigentes estaban de acuerdo, pero y eso desvirtúa el paro. La gente que de juntas vecinales que hemos estado reunidos esta mañana, entendemos a los transportistas, pero que ellos también nos entiendan a nosotros. Si ellos suben la tarifa de una forma inconsulta, es como ponerle una soga a la economía nacional, a nosotros. ¿Y qué va a ocurrir? Que si ellos suben, nosotros vamos a defendernos. Queremos la paz, pero no somos tontos, decía. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que vecinos y universitarios y estudiantes van a salir a calear a los autos y va a ser la confrontación. ¿No hay posibilidad en este momento de sentarse a negociar con los choferes la posibilidad, se lo reitero, de un incremento de pasajes? Ayer ellos nos han dicho que no, que es el tema combustible, que no es el tema de nivelación, pero está implícito ahí. Ese fue el punto que lo discutimos con los compañeros y les dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde? ¿Cuál es el origen del problema? ¿Son los transportistas abusivos que quieren subir el pasaje porque se les ocurre? ¿Cuál es el origen? Y ellos mismos identificaron que es la falta de dólares y, por supuesto, la falta de combustible, que les está afectando a los transportistas, que les afecta no solo, sino a todos. Y, por lo tanto, ellos plantearon lo que hay que hacer, es que nosotros hemos planteado, y estoy mandando hoy día una carta al presidente y estoy mandando otra carta a los líderes políticos. Nosotros hemos planteado un encuentro de reconciliación nacional. A ver, ¿qué es que si no hacemos esto, qué es lo que va a ocurrir, estimada? ¿Sabe qué? Nos vamos a empezar a enfrentar. Usted, cansada de tanto abuso, va a calear los buses. Usted, cansado de tanto que sube, va a ir a asaltar negocios. Algunos quieren eso. Le estoy asegurando que muchos quieren eso, especialmente en el Chapare, que dice que están armados. Y que aquí en La Paz hoy día han salido grupos de choque, de gente violenta, a querer romper el paro. ¿Ah? Es decir, quieren violencia. Nosotros creemos más bien que es el momento de ser un encuentro nacional de reconciliación. Que toque lo siguiente, y de sinceramiento. Por ejemplo, primero, ajustar el tipo de cambio de dólar mediante el bolsín. Discúlpeme, ya usted no encuentra $6.96. No encuentra. Es una propuesta que también han lanzado desde la Cámara Nacional de Comercio. Ya no hay. Sí. El dólar está en 10 o está en 12. Señores, sinceremos la economía. Segundo, levantar la subvención a los hidrocarburos y solo mantenerla para el transporte público. Nosotros como municipio y las nueve capitales podemos y sabemos quiénes se dedican al servicio público. Sí. Pero no puede ser que el autochuto, que son miles, que además usan ilegalmente, no pagan impuestos, pero luego los que son los que llevan de la gasolina y el diésel sigan ganando de la forma que están ganando. Pero también pedimos la reducción del gasto público en empresas irrentables. Hay un montón de empresas que están gastando y se está gastando al fósforo. El gobierno tiene que gestionar, le guste o no, y ojalá esté yendo eso a Rusia, al presidente, porque irse en pleno conflicto. Lo han criticado bastante, ¿verdad? Pero si está yendo a buscar un crédito, un stand-by de 6 mil millones, que facilite, que posibilite aguantar
con cierta holgura, por ejemplo, las medidas duras que vamos a aplicar. Nosotros ya le hemos planteado en las reuniones de gabinete al presidente, volvamos y instauremos por un periodo los alimentos por trabajo. Alcalde, estamos hablando de los bloqueos y me preocupan las siguientes imágenes que quiero que por favor, pueda observarlas. El tema de la intolerancia con quienes están circulando, con quienes tienen que trabajar, y el tema de la ambulancia. Una ambulancia que hemos evidenciado no se dejaba pasar por el bloqueo con el peligro de que la persona pueda tener alguna complicación en su salud. Mire, alcalde, los chicotazos, usted lo decía, los famosos chicotazos a quienes no acaten, o sea, se está obligando a sus afiliados a acatar. El que no acate, pues ahí está. Ese es el castigo. Usted decía una palabra interesante, trogloditas, alcalde. Trogloditas, pues de trogloditas, discúlpenme. No puede ser. Hacen mal al transportista común. Hay transportistas con un amor, son amables. Esta cosa vuelve el transportista orco, el transportista violento. Yo no estoy de acuerdo. Y usted sabe que yo respeto mucho a Chuquiago Marca, nos hemos reunido. Pero falta, no hay estos desadaptados que le hacen quedar tan mal al sector. Yo les había dicho a los transportistas, respaldo su paro, no vamos a salir a desbloquear, porque entiendo su situación, solo que también pido que se pongan en situación de la gente, de la gente, porque ustedes al final de cuentas tienen pues familiar que es gremial, en una ciudad que el 80% de su economía es gremial, un día de paro significa que yo no llevo algo de comer, claro, a la casa. Así es. Entonces, es entendible, pero estas acciones no, pues, y peor la de la ambulancia, no sé si tiene. Le voy a mostrar las imágenes, alcalde, ya que lo menciona, le voy a mostrar estas imágenes de cómo la ambulancia tuvo que buscar camino, tuvo que buscar opción por donde sea. Era una persona que estaba entubada. Estas imágenes fueron grabadas dentro de la ambulancia, o sea, es decir, el recorrido que tuvo que hacer la ambulancia, encontrándose con esto, con vehículos parados, sin el chofer, sin la posibilidad de que puedan darle paso. Pese a que lo habían garantizado ayer, alcalde. Ayer garantizaron los choferes que emergencias, que ambulancias iban a pasar sin ningún problema. Ahí está la prueba. No, esto es de hoy. Y no dejaron pasar la ambulancia. La persona, la mujer que estaba dentro de ella, corría peligro. Estaba entubada, requería de una atención inmediata, señores. Por eso se estaba movilizando en una ambulancia. Y esto pasó. Intolerancia. Mira, ahí tiene. La señora que está yendo con oxígeno. Porque así es, hay ambulancias que tienen este equipamiento. Ajá. Y no poder entender. Imagínense que yo les digo a los ponte que sea tu familiar. Dios mío, no entendemos. Yo acabo de venir, ¿sabe qué? Estoy conmovido un poquito y quizás violentado por eso. Acabo de entrar a la iglesia que siempre entro, a San Agustín, al lado de la alcaldía. Ahí mi mamá me encomendó a mí cuando yo estuve muy enfermo, me encomendó al Señor de los Milagros y al Señor de Primer Maestro. Estuve entrando y dos señores, yo dije, debe ser para pedirme algo. Y ¿sabe qué? Lo único que me pidieron es que los escuche. Un señor, yo también, igual que usted, venía a pedirme, que me dé fuerzas. Mi casa está por rematar, debo al banco, tengo una familia enferma. Mi esposa está con cáncer. La otra señora que me estaba esperando me dijo, ¿sabe qué? Lo único que pedir es que a mi hijo no lo boten del trabajo. Que mi nieto que va a nacer, nazca. Son diferentes situaciones, o sea, y dolorosas, alcalde. No, estamos en vivo. Le quiero mostrar esto. Otra ambulancia que está haciendo un recorrido con nosotros, junto a Donato Hanover. Aparentemente ha llegado ya a un punto de bloqueo. A ver, son imágenes en vivo del recorrido que está haciendo la ambulancia. Nosotros estamos acompañando para poder evidenciar si es que le dan paso o no, si dan prioridad a la salud, si se cumple esto comprometido, que las ambulancias iban a tener paso prioritario y sin ningún inconveniente, lo dijeron los dirigentes de los choferes. A ver, estamos haciendo un recorrido. Donato Hanover, por favor, danos el detalle, ¿por dónde te encuentras? Mira, es complicado en esta situación, sumamente complicado el trabajo de los paramédicos conductores. Nosotros hemos verificado, hemos estado detrás de esta unidad médica de emergencia que prácticamente tienen que rogar en los puntos de bloqueo que les den paso. Hay gente que quiere revisar la unidad, hay gente que directamente ha dejado el vehículo y lo han abandonado. Hemos tenido que ayudar a la ambulancia en que suba la acera, en abrir un espacio moviendo un escombro que otro, porque no hay voluntad de corregir, digamos, que se está obstaculizando la vía. Y nosotros hemos...
Bueno, alcalde, así lo relata nuestro periodista, es una peripecia la que están haciendo. Es una pena, es justo, es entendible el paro del transporte, pero es injusto la forma en que la quieren aplicar. Uh-huh. Espero que baje eso y el mañana los estoy esperando para escuchar sus demandas. Y vuelvo a decirle, la solución no está en subir o bajar el pasaje, sino está la solución en encontrar soluciones estructurales a un tema que lo sufre usted, lo sufro yo, lo sufrimos todos. No hay dólares, no hay hidrocarburos y los políticos. Espero que el presidente atienda esta solicitud que le estoy pidiendo desde que convoque a un encuentro nacional de reconciliación y abordemos estos cuatro puntos. No estoy pidiendo que solucionemos los problemas del país. Claro. Cuatro puntos que son necesarios y que van a dar respuesta a la gente y a la situación que estamos atravesando. Luciana, realmente muy triste. Es muy triste. Mire, hemos llegado a un punto de bloqueo. Nuevamente le voy a mostrar. Veremos, ¿le parece, alcalde, junto a nuestros televidentes, la reacción? A ver. ¿Alguien se mueve? Hasta que estás rogando, ya el hombre está por morir o la mujer está por morir. Claro. O sea, uno debe ver la ambulancia y sí, abra el campo. Le cuento que viene desde el Alto esta ambulancia y necesita la atención aquí en La Paz. Vamos a ver cuánto demora. Producción, si me ayuda con el conteo del tiempo. Ajá. Cuando bajan del Alto es porque están buscando. En este momento, miren, Plaza del Maestro, continuamos sobre la Avenida Las Américas y no están dando paso a la ambulancia. Ha tenido que rogar 45 segundos varada a la ambulancia para que le puedan dar paso. 45 minutos, reiteramos, segundos. El conductor del minibús vio llegar a la ambulancia y cuando se percata que estamos nosotros, la prensa detrás de la ambulancia, recién se mueve para poder dar paso a la unidad de emergencia. Antes de eso, los conductores le están cuestionando al conductor, al paramédico conductor que estás llevando, que es... No están colaborando a la gente. Es una situación realmente criticable la actitud en estas situaciones donde la unidad de emergencia necesita paso para poder circular. Seguro se lo están llevando, si no sé si usted puede votar. Seguro están yendo o al hospital Arcoíris, aunque creo que ya se han pasado, o si no al hospital La Merced. Al Minasa. ¿Ah? Al sector de Minasa. Ah, lo están yendo al hospital de La Merced del municipio. Ojalá puedan llegar pronto y puedan brindarle la atención. Pero imagínense la desesperación de la persona que está ahí adentro. No, claro, y la familia. Y no saben, está yendo ahí mi hija, no saben si será parto, si será algún problema de alguna enfermedad de repente renal. ¿No? Porque por la zona por donde está ahí hay otro bloqueo. A ver, veamos qué pasa acá. Y a veces ni siquiera es bloqueo, sino que, cuidado, no solo los bloqueos, sino que nosotros los conductores vemos la ambulancia y no le damos prioridad. Es una barbaridad. O sea, también es verdad que aquí. Es cuestión de educación. Una ambulancia tiene que abrirle el paso a usted. Así es, todo el mundo debe darle paso. Todo el paso, mire, ese de adelante sigue ahí, se sigue parqueando a su sitio. Bueno. Alcalde, esa es la situación. Así estamos en La Paz. Y permítame esta yapita. ¿Cómo ve la situación de los bloqueos? Ya son 10 días y 21 puntos que siguen activos a nivel nacional. Nosotros en la reunión con el presidente, como alcalde, pedimos que levante, que aplique mano dura. Uh-huh. Hay varios sistemas. Que desbloquee, a eso sí, se refiere. Sí, señor. ¿Sabe qué? Ya está pasando de oscuro a castaño. Porque cada vez cambian. La gente, hay un grupo que dice, aquí, que vengan a ver, estamos armados. Ajá. Señores, hay una cosa que se llama el estado de sitio total o parcial. El gobierno tiene que hacer uso de esa prerrogativa. Ya la policía no basta, es las Fuerzas Armadas, porque en Bolivia no puede haber territorios liberados, ni puede haber personas impunes. Para eso es el estado de sitio, no necesita que, porque el resto del país está tranquilo, con problemas, es decir, claro, de abastecimiento, todo. No, claro. Pero no, donde ya nos están diciendo que aquí ustedes no entran, aquí somos otro estado, es el estado de sitio, tiene que decirles que aquí hay un solo estado y el presidente tiene que hacer uso de esa prerrogativa constitucional. Le hemos dicho nosotros en la reunión del presidente, por favor, aplique mano dura. ¿Y qué hay que decir? Dentro del marco de la Constitución hay el estado de sitio total, que en este caso no se necesita, pero hay el estado de sitio focalizado en zonas donde la gente está haciendo uso y abuso de una libertad constitucional, que en este caso ya es libertinaje. Alcalde, gracias. Gracias a usted. Gracias por habernos acompañado hoy y, bueno, atentos a la negociación o a esta reunión que tenga con los choferes. Estas imágenes son en vivo y con esto cerramos. Por favor, la ambulancia sigue su recorrido, pretende llegar al sector Minasa.
Muchas gracias al alcalde por habernos acompañado y evidenciar que, bueno, gracias al acompañamiento de las cámaras, esta ambulancia está pudiendo pasar por los puntos de bloqueo. Se le están dando paso, buscando atajos, buscando el mejor camino y el más rápido, porque de eso se trata, ¿verdad? Es una emergencia y esta persona tiene que llegar a un hospital. Corre con suerte, nuestro vehículo y la prensa lo está acompañando para poder viabilizar este recorrido. ¿Qué pasa en la zona sur? Ya estamos con nuestro compañero Sergio Loza para ver también esta situación. Nos habían dicho que durante la mañana, por lo menos en la zona sur, era contundente este paro, pero con mucha molestia para la población. Sergio. Muchas gracias. ¿Cómo se efectúa el paro de transporte en esta localidad? Precisamente estamos en la zona Obrajes y vemos que también grupos dispersos en diferentes puntos de este sector es que ya han tomado sus medidas, pero no es contundente en su totalidad. Han puesto lo que es un basurero en medio de la calle, pero como ustedes pueden ver, no cubre la totalidad de esta vía. Por este sector de acá ven cómo están transitando las movilidades. Por el otro sector también están viendo al fondo a mis espaldas que también hay movilidades que pueden circular. Lo cierto es que esta medida directamente es una paralización de todos los transportistas que ellos están exigiendo, ¿no? Atención a sus demandas, atención a problemas de falta de combustible. Nosotros estábamos divisando diferentes aspectos de la sociedad, pero también es bueno conversar con la gente para que nos diga el sentir cómo está viendo este panorama. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos en directo para Polivisión. ¿Cómo ve este día un paro de transporte? ¿Cómo ha visto en su recorrido desde este lugar? Bueno, veo que están las calles bastante bloqueadas, no hay cómo movilizarse, pero bueno, creo que es una medida que es necesaria, ¿no? Porque no podemos seguir así, ¿no? En un desabastecimiento de lo que son la gasolina, el diésel, ¿no? Porque obviamente afecta, ¿no?, al tema laboral, ahí lo ve a las personas sin poder hacer su trabajo, ¿no? Yo estoy aquí de viaje, no puedo llegar ni siquiera a mi lugar de trabajo, ¿no? Porque no puedo llegar a la ubicación, todo está bloqueado, ¿no? Pero bueno, hay veces hay que hacer este tipo de bloqueos para poder tener acción, ¿no?, del gobierno, ¿no? Muchas gracias. Es el panorama del sentir que estamos divisando en este punto de esta localidad. Estamos reiterando, en Obrajes, en la zona sur, donde ya los transportistas de alguna u otra forma se van parando en las calles, impidiendo que pasen los diferentes vehículos. Qué día, ¿no? Qué día, Dios mío, qué paciencia hay que tener, pero de verdad que se agota. Gracias, Sergio. Y lo que le vamos a mostrar pocas veces se observa. Mire el centro de la ciudad de La Paz. Prácticamente no hay movimiento de vehículos. Acá hay unos cuantos que están detenidos. El carril de subida a la Pérez Velasco, a la autopista, no tiene flujo vehicular. En el carril de bajada vemos uno que otro vehículos. Estamos hablando de un miércoles, mediodía, hora pico. Y esto por el paro, precisamente, de 24 horas del transporte. Miren, al fondo vemos el Prado. Hay mucha gente que está caminando, por supuesto, porque no tiene otro medio de transporte, tomando en cuenta incluso que los teleféricos tienen largas e interminables filas y están funcionando a full desde muy temprano. Así luce el centro de la ciudad de La Paz en esta caótica jornada de paro de transporte. Parece ser que las situaciones en los clubes económicamente hablando es cada vez más difícil. Reapareció Favol, incluso con Paniagua, después de todo ese proceso judicial que tuvo. Y anuncian serias consecuencias si no cumplen con los clubes. Ya es el 70% de los mismos quienes adeudan a sus jugadores. Todos los detalles al volver de la pausa. Pasamos a continuación nuestros principales titulares sobre lo llovido, mojado, sí, sobre que ya hay 21 puntos de bloqueo que se registran en el territorio nacional. Hoy La Paz con bloqueos del sector transporte que está reclamando por el tema combustible. ¿Dónde está Alex? Es un joven que ha desaparecido en el mes de octubre. Aparentemente fue a recoger su computadora, su laptop que había dejado empeñada. Ya tenía el dinero para recogerla. Desapareció. No hay rastros de él. Su madre, su familia está desesperada. Consternación en Cochabamba. Se trata del feminicidio número 17, un asesinato brutal. Las autoridades están realizando las investigaciones y hay una familia que pide justicia.
El presidente Luis Arce Catacora ha viajado ayer a Rusia para participar de la 16ª reunión de los BRICS en Kazán, donde se reunirá con el presidente Vladimir Putin para abordar temas como el litio, la tecnología nuclear y la crisis climática. La embajadora de Bolivia en Rusia, María Luisa Ramos, ha indicado que la agenda incluye cooperación educativa y contratos relacionados con el litio. Bolivia firmó recientemente un contrato con la empresa rusa Uranium One Group para producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el Salar de Uyuni, con una inversión superior a los $970 millones. Antes de su partida, Arce ha entregado el bastón de mando al vicepresidente David Choquehuanca, quien asume la presidencia hasta el próximo viernes, y en sus redes sociales Arce ha destacado la importancia de su participación en esta cumbre, que reúne a mandatarios de más de 30 países y trata temas de política, economía y cultura. Además, Bolivia oficializó su deseo de unirse a los BRICS, un grupo de economías emergentes compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ha recibido una invitación del presidente ruso Vladimir Putin para que pueda participar de esta cumbre. Él está trasladándose. Además, que hay una también una reunión bilateral que va a tener precisamente con el presidente de Rusia. Y ya el presidente estaría retornando el día viernes después de participar también en este evento. Hay muchos temas, sin duda, que tenemos con lo que se refiere a los países. La cancillería ha estado en Rusia sosteniendo las mismas durante todo este tiempo. Hay buenas relaciones con los países miembros del grupo. Ustedes saben que también el año pasado nosotros hemos presentado nuestra solicitud para formar parte, así que vamos a seguir también con la agenda que tiene, las reuniones bilaterales. ¿Y cómo perciben algunos asambleístas el viaje del presidente Luis Arce a la cumbre de los BRICS? Escuchemos. Creo que el presidente se escapa de los problemas que hoy existen en el país. Que para mí esa reunión de BRICS es de países progresistas, de países potencialmente incluso fortalecidos en la parte económica. Pero nuestro país, ¿qué incidencia, qué puede hacer ahí si no tenemos ni la economía, no tenemos la plata? Yo creo que acá el presidente simplemente va a una reunión, ni siquiera tiene invitación. Es probable que vaya a buscar apoyo con relación al abastecimiento de diésel, gasolina o hidrocarburos, en general, o petróleo. Pero para eso, creo que si ese es el fin, no era necesario ir. Tenemos tantos medios de comunicación a nuestro alcance que podría realizarse a través de él. El país ha ido haciendo gestiones para poder ser parte de los grupos de los BRICS y esta cumbre posiblemente el presidente vuelva con esas buenas nuevas para todo el país realmente que ha estado soñando con ser parte de este grupo. Esperemos de que el presidente venga con esas buenas nuevas, pero además el poder garantizar el combustible que ahora mismo estamos importando desde allí. El teleférico, pero claro, como todos iban, las filas larguísimas. ¿Desde dónde está viniendo? ¿Tiene que caminar? Sí, desde Chasquipampa, Santa Fe más que todo, más adentro de Chasquipampa. Y bueno, hay que hacer fila como todos, ¿no? Paro de transportes desde la madrugada de esta jornada. Ante esto, la población se volcó a los teleféricos. Como usted podrá apreciar, da vueltas al manzano la fila para poder abordar una cabina. Perdón,
muy buenos días. ¿Cuánto tiempo de fila está realizando? Unos 40 minutos, más o menos. ¿Le ha sido fácil? ¿Ha podido identificar qué fila tenía que tomar? No. ¿Cuánto tiempo de fila le tomó hacer hasta llegar hasta acá? Como una media hora. ¿Le ha sido fácil identificar qué fila tenía que hacer? No. Hasta ahora tampoco. ¿Fue fácil para usted llegar hasta acá? No, nada. Súper largo. ¿Desde dónde viene? Está impago. Disculpar, es que es el colmo, no podemos, y todos tenemos derechos. Hemos comprado, estamos haciendo y no nos dejan, y la gente es egoísta. Yo creo que todos tenemos derechos. Con tremendos nervios y nos están atacando, no saben organizar los lugares. O sea, problemas también en el teleférico, porque cuando hay este tipo de problemas, ahí se nota que no están preparados. Ay, Dios mío, hacer filas en Z, en curva, como serpiente. Sí, no soy la única que lo dice, lo dice también la población. Por supuesto, la población, que además tuvo que salir mucho antes de sus casas, sí. Caminar, hacer transbordos, hacer esas filas que veíamos en el teleférico, todo para cumplir con su fuente laboral o quizás ir a alguna otra emergencia que tenían. Lo cierto es que después de todo esto, la gente está caliente, como dicen comúnmente. Enojadísima, sí. Enojadísima, querido Gerardo. Por eso te digo, en situaciones como esta, cuando todo el mundo está pasando por un conflicto con 10 días de bloqueos en territorio nacional, con problemas para conseguir gasolina, con problemas incluso porque están subiendo algunos productos, encima el transporte más va a venir a hacer un bloqueo. No, ya, es el cherry sobre la torta para el fastidio. Y solo como apunte, están bloqueando porque no hay combustible, ¿verdad? Uno de los pedidos más fuertes. Sí. Esta mañana llegaba el carro cisterna a un surtidor, sí. Descargaba el combustible y los transportistas continuaron su bloqueo, evitaron que cualquier vehículo ingrese a la estación de servicio. Así es, pero ¿tú crees que solamente es por el combustible? Por supuesto que no. ¿Hay algo más? Eso parece, ¿no? Salido de casa? Hace unos 30 minutos. ¿Y hasta dónde se va? Hasta Villa Fátima. En este punto de bloqueo en cruce de Villas, como ven, ni la ambulancia puede pasar porque los vehículos obstaculizan. Complicado, pero ¿qué podemos hacer? Esperemos que esto no sea un pretexto para que suban los pasajes. Está en todo lado, ¿no? Los bloqueos en cada tres cuadras se ve muchos acumulos de minibuses. Me ha cansado, Villa Salomé, estoy viniendo. ¿Desde dónde? ¿Villa Salomé ha caminado? Sí. ¿Todo bloqueado? Todo bloqueado. ¿Desde qué lugar, señor, se dirigen? Villa Litoral hasta el centro, Plaza Murillo. Bueno. ¿Cuánto tiempo han demorado en llegar hasta aquí? A unos 15 minutos. Realmente está complicado. ¿Desde dónde estaba viniendo? Desde el frente, desde San Pedro. Hacer si tampoco piensan en la canasta familiar ni en el bolsillo de las personas. Es lo malo que nuestras autoridades no están pensando en nuestro bolsillo. ¿Qué estará pasando en la Ciudad del Alto, en la Avenida Naciones Unidas? Federico Camacho, un punto de bloqueo, me parece. Adelante. Fede. Punto de bloqueo. Estamos ubicados en la Avenida Naciones Unidas, que es una arteria importante en la Ciudad del Alto. Vean ustedes cómo los minibuses están parados en este sector y los choferes han descendido, están sirviéndose un refresquito, conversando y pasando la hora, pero no hay cómo poder circular, al menos por este sector y la rotonda en el sector. Hay un punto de bloqueo en la Naciones Unidas. Hace instantes Federico Camacho nos mostraba la 6 de marzo y otros sectores donde hay circulación, pero hay pocos vehículos, pocos minibuses y la gente está intentando realizar la conexión para las actividades entre El Alto y La Paz. Fede, estoy contigo, por favor. Sí, te voy a mostrar. Bueno, este es uno de los ingresos a la Ciudad del Alto. Como tú puedes ver, en este sector hay varios vehículos que pretenden descender justamente por la carretera antigua que llegan hasta este punto donde se encuentra, bueno,
del sindicato nos dicen Trans Copacabana, donde varios choferes desde muy temprano ya han bloqueado, como puedes ver, uno de los accesos de salida hacia la ciudad de La Paz. Ahí vemos que un minibús está justamente bajando o pretendiendo bajar, llega justamente a este punto y bueno, deja a los pasajeros en este tramo para que ellos puedan, como tú vas a ver a continuación, emprender ya la caminata hasta poder encontrar otra movilidad que los pueda acercar justamente hacia el centro paseño, donde mayormente la gente acostumbra a bajar desde estos puntos. Es el panorama en uno de los puntos de bloqueo acá, desde la ciudad del Alto, que une, bueno, la ciudad de La Paz. Trans Copacabana, nos dicen, está desde muy temprano justamente en este sector, demandando la falta de combustible, la canasta familiar, entre otras peticiones que ellos tienen, ¿no? Gracias, Fede, muchas gracias. Te voy a mostrar a ti y a nuestros televidentes que pasen la avenida Sucre, un punto también muy céntrico en la ciudad de La Paz. Giovanna Cárdenas está en el lugar. Giovanna, adelante. Como puedes ver, aquí está el punto de bloqueo de los choferes, quienes han cerrado la vía, no dejan pasar ni vehículos particulares, mucho menos vehículos de transporte público. Lo mismo ocurre en la calle Yanacocha, esta vía también se encuentra cerrada, no hay vehículos por este sector y la gente, como pueden ver, obligada a caminar hacia diferentes puntos. No hay manera, solo caminando, no están dejando pasar a nadie, me imagino que motos tampoco. Bueno, así está la situación, le mostramos la avenida Naciones Unidas, le mostramos la avenida Sucre en La Paz con puntos de bloqueo instalados desde muy temprano. Salió de su casa el 17 de octubre y no retornó más. Había dejado empeñada su laptop. Ese día iba a recogerla. No se tiene ni un rastro. ¿Dónde está Alex? Bueno, salió a recoger su laptop a una casa de empeño en la zona central de la ciudad de La Paz. Partió de la zona sur, rumbo al centro. Lastimosamente desapareció. ¿Qué pasó con Alex? Es lo que muchos nos preguntamos. Este es el último chat de Alex con su mamá. Ella le pregunta, ¿dónde estás? Pues apenas recojas, me llamas y me mandas foto. Incluso él le envía una fotografía del lugar donde él podría estar. Sin embargo, no hay mayores informaciones ni mayor dato. Su familia junto a su abogado están buscando a Alex. ¿Cuándo desaparece Alex Gabriel Romero Illanes? De 19 años. Desde el día 17 de octubre, ya entre la Plaza San Miguel, al recorrido que hizo hasta la Plaza San Francisco, el joven al recoger su laptop ya no tuvo comunicación desde las 5 de la tarde. A recoger una laptop, es decir, estaba en la 21 de Calacoto, se dirige hacia San Francisco, a una casa de empeño donde habría dejado su laptop. Él va a recoger con un dinero, ¿cuánto monto? 1.150 bolivianos, a lo que manifiesta, porque su madre le dio 500 bolivianos y él estaba ya juntándose un poco más de dinero con el fin de recuperar la laptop. Los familiares fueron a las casas de empeño. Sí, es lo que ellos vieron y nadie le conoce. Él está vestido con una pantalón jean, el tenis plomo y canguro entre beige y amarillo. Gabriel, por favor, hijito, yo te hablo a vos, sé que me vas a ver en un rato, llámanos, dinos, aunque sea llamarle a tu abuela, si no quieres hablar con tu mamá o tu papá, llámame a mí o llámale a tu abuela. Todo tiene solución, si te han engañado con la plata, lo que sea, tú trabajas, vas a poder conseguir, hijito. Son 6 días desde que ha desaparecido este jovencito que tiene 19 años, se llama Alex Gabriel Romero Illanes. No aparece. Como dice, la nota fue a recoger su laptop, estaba llevando dinero con él, eso pasó el jueves 17 de octubre. Después logró comunicarse con la mamá, pero después desde ese momento en el que colgó el teléfono con la mamá, no se supo más de él porque el celular está apagado. Bueno, al día siguiente, es decir, el 18 de octubre, la mamá fue a sentar denuncia por la desaparición de su hijo. Y hay que tomar en cuenta que Alex ayuda a la mamá en el trabajo. Lamentablemente, cuando va a sentar la denuncia, le dicen que el investigador había salido de vacaciones. Hay un
un solo investigador en la policía? Por favor, aclárenme aquello, porque eso le dijeron a la mamá, que el investigador había salido de vacaciones, le han hecho volver a las 10:30 de la noche de ese viernes. Luego fue el domingo, pero tampoco estaba el investigador. Finalmente retornó el lunes 21 a las oficinas policiales y le dijeron que era su descanso. ¿Qué está pasando en la policía? Cuando uno va a sentar denuncia, no va a jugar, señores. Y no es la primera denuncia que estamos recibiendo de este tipo, que no están atendiendo a las personas, no quieren ni siquiera recibir una denuncia de cualquier tipo de caso. Eso está pasando con Alex. No ha habido respuesta en la policía, porque de todas formas tampoco ha habido ayuda. Han ido hasta los hospitales, no se sabe absolutamente nada de Alex. Usted está viendo esta imagen, ¿sabe algo de este jovencito? Por favor, de datos. Hay una familia desesperada para tratar de encontrar a este joven de 19 años de nombre Alex Gabriel Romero y Alex. Hay conmoción en el trópico cochabambino porque una mujer ha sido asesinada. Se trata de un nuevo caso de feminicidio y el principal responsable o sospechoso de este caso es su pareja, que ahora está prófugo. La causa de la muerte en este caso es por asfixia por estrangulación. El plan de búsqueda de este supuesto feminicida. Estaba desaparecida. La encontraron muerta en unos matorrales en estado de putrefacción, a 4 horas de su comunidad. La FECCB indicó que se trata del 16º caso de feminicidio en Cochabamba. Este hecho se ha suscitado en el municipio de Villa Tunari, más propiamente en el sector de la zona de Villa Hermosa del sindicato San Juan de Icoya de Villa Tunari. La víctima en este caso, la señora Benigna Arce Villasuel, de 25 años de edad, y su agresor, ya identificado plenamente como el señor David José Quispe, de 28 años de edad. Particularmente lo que se refiere es de que la parte de la cabeza habría sido devorada por animales silvestres. Por otra parte, a raíz de esta situación es que el personal de la FELCB de Villa Tunari, como también el personal de inteligencia, hemos activado lo que es el plan de búsqueda de este supuesto feminicida, llevando a cabo las requisas en diferentes sectores del sector de Villa Tunari. Desde la ANH han reiterado que desde mañana se estaría normalizando aún más la distribución de combustible en el país, tomando en cuenta la llegada de más carros cisterna. Como lo ha mencionado nuestro presidente constitucional Luis Arce a través de sus redes sociales, son las gestiones que se han ido realizando durante estas semanas de poder tener un abastecimiento responsable dentro del Estado boliviano. Es así que a partir del día de mañana, dentro de los controles que hemos llevado adelante estos días en 20 estaciones estratégicas en La Paz y en la Ciudad del Alto, se levantan estas restricciones para la comercialización total en todas las estaciones de servicio en el departamento de La Paz. Esto debe llamarnos a la reflexión. Debemos entender primeramente de que estos bloqueos que se han generado dentro del Estado boliviano han perjudicado en gran manera lo que es nuestro abastecimiento en el mercado interno. También hemos llevado adelante y nos hemos sido golpeados por un bloqueo exterior fuera del país que aún continúa, pero hemos realizado gestiones de rutas alternas para que ingrese el combustible, y es producto de este trabajo a la cabeza de nuestro presidente que estamos estableciendo el servicio de carburantes en el departamento de La Paz específicamente, donde a partir de mañana se van a despachar los volúmenes totales que se tienen que llevar a las estaciones de servicio. Pedimos a la población de que acudan a las estaciones de servicio con total normalidad. El combustible ya está llegando a nuestras plantas de almacenaje, se va a despachar en nuestras estaciones de servicio, y esto tiene que dar tranquilidad a nuestra población. Con total sinceridad también, no tendría que por qué subir el pasaje. Estamos haciendo las gestiones. ¿Cómo estará el abastecimiento de carburantes en la zona sur? Nuestro compañero Sergio Loza está en el lugar. Buenas tardes, Sergio. Por favor, el detalle.
Muchas gracias. Movilizaciones que se estaban efectuando desde tempranas horas de la jornada en diferentes puntos de la ciudad de La Paz a consecuencia del paro de las mil esquinas, paro de transporte que se había manifestado para esta jornada. ¿Cómo está el abastecimiento de combustible en los diferentes surtidores? Nos encontramos en Obrajes, zona sur, para consultar y corroborar también la situación, el resguardo policial que se estuvo realizando en las cisternas. Por favor, coronel Blanco, buenas tardes. Buenas tardes a la teleaudiencia. Efectivamente, ¿no? Se tuvo información de que en horas de la madrugada habría llegado una cisterna al surtidor que tengo a mis espaldas, pero por los bloqueos que hacía referencia usted, desde tempranas horas veía, ¿no?, las vías obstaculizadas para que los vehículos puedan ingresar al mismo. Sin embargo, se ha apelado a la conciencia, se podría decir, ¿no?, de la ciudadanía, de los conductores que estaban realizando la protesta en este lugar, logrando persuadir a los mismos también para que permitan, ¿no?, el ingreso y el cargueo de combustible a los vehículos que se encontraban en la fila desde el día de ayer. En el momento no ha habido incidentes, ya pasando la media jornada, ¿todo regular? Sí, como se puede observar, ya la distribución del cargueo de combustible es de manera regular. Obviamente a todas las personas que han, muchos de ellos pernoctado, ¿no?, en la fila tratando de conseguir el combustible. Muchas gracias. Yo quiero mostrarle cuál es la situación que se está dando en este surtidor Car Sur, zona Obrajes, porque ya las personas que estaban haciendo fila, estaban en espera del combustible, ya están realizando el cargueo con normalidad. Cabe destacar que no se está restringiendo como estábamos divisando en otros reportes de que solamente se estaban dando 150 bolivianos por vehículo. Aquí se está llenando en su totalidad por cada vehículo, cada persona que viene a buscar combustible. Es la situación que nosotros reflejamos a esta hora de la tarde aquí en este surtidor en la zona Obrajes. En la calle 17, para ser específicos, gracias Sergio, se está realizando el abastecimiento de los vehículos que, claro, logran llegar a este lugar. Hoy es el décimo día de bloqueos en el departamento de Cochabamba. Quienes la están pasando muy mal son los estudiantes, y les voy a contar qué estudiantes. Por ejemplo, los que viven en Vinto. En el kilómetro 18, ellos todos los días tienen que salir caminando en las casas para tomar un vehículo que pueda llevarles hasta sus unidades educativas. Toda una tragedia para estos estudiantes. Nosotros que vivimos del día a día, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos? Media hora para salir, pero no hay tráfico, estoy viniendo a pie a la escuela. Se masifican los puntos de bloqueo y uno de ellos en el municipio de Vinto, en el kilómetro 18. Pueden observar que el perjuicio obviamente es para la población, pero sobre todo para los estudiantes que buscan llegar a sus unidades educativas desde muy temprano. Que se levanten los bloqueos de una vez y para que así los estudiantes también podamos llegar a tiempo y no nos perjudiquemos. Que se resuelvan estos problemas, es que sí estoy preocupada, yo tengo examen. ¿Desde dónde están caminando? Desde Mantecato. ¿Con quiénes estás? Con mis sobrinitos, mi hijita más. ¿Al colegio ya es tan tarde, me imagino? Sí. ¿Qué opinan ustedes de este bloqueo? Quisiera que se levante, ¿no? Porque perjudica a toda la gente. Niños que están caminando a pie, jóvenes que están yendo a la universidad con perjuicio. La gente dice que se les complica mucho tomar un vehículo de transporte público porque deben esperar mucho tiempo. ¿Por qué? Esa escasez de diésel, de gasolina, afecta a toda la sociedad de nuestro país. ¿Con sus compañeros algunos no están trabajando? No están trabajando, están parados en sus garajes. No hay gente, también no circula mucho. No se puede. Ya no podemos sufrir nosotros por unos intereses políticos de esta manera. Nos es costoso. Hay señores con niños que tienen que hacer transbordo, tienen que gastar más pasaje cuando la economía no está bien en Bolivia. Y no solamente los estudiantes o algunas personas que van a pie cruzan los puntos de bloqueo de esta manera. Algunos choferes están buscando rutas alternas porque no les queda de otras. Los caminos son así. Miren, dañando incluso los vehículos. Estos vehículos que se ven afectados por el punto de bloqueo específicamente en el municipio de Vinto, deciden tomar rutas alternas para poder llegar a sus destinos. Abandonan la carretera principal para tomar estas calles de tierra y poder llegar hasta el río Cora 2.
donde arriesgan sus vehículos, sus motorizados, para poder esquivar el punto de bloqueo, mientras que otros buscan llegar a diferentes zonas como Motecato o Llave Grande, también en el Valle Bajo. Los choferes molestos, ya que aseguran que sus autos terminan con problemas, se arruinan los vehículos por cruzar estas rutas alternas, incluso otros quedan plantados en medio del río. Todo por poder llegar a su destino. Piden una solución inmediata al bloqueo, ya que no tienen otra alternativa. Son vehículos de transporte de carga, volquetas, camionetas, transporte público, que están utilizando estas rutas alternas por la necesidad que tiene la gente de transportarse y llegar a sus puntos de destino. En otras informaciones y en las últimas horas, César Siles, el ministro de Justicia, ha hecho referencia a una supuesta intención del expresidente Evo Morales de paralizar las judiciales. Veamos. El principal motivo que está preocupando al sector de la florería son los bloqueos que se registran en los distintos departamentos, principalmente en la carretera Cochabamba-Santa Cruz. ¿Cuán difícil se ha convertido ahora traer flores desde Cochabamba? Muy difícil. Las flores, digamos, el lunes me han mandado, recién ha llegado. Ahora ha tardado casi 3 días en llegar aquí a Santa Cruz. ¿Qué medio de transporte está trasladando? En furgoneta me ha llevado. ¿Qué características debe tener una furgoneta para traer flores? Refrigerante, pues, ¿no? Y allá también le han aumentado hielo más, digamos, para que no se calienten las flores. Antes yo pagaba, digamos, hasta 40 pesos el bulto, digamos, ¿no? Así, ahorita el bulto, ni siquiera el bulto entero, pero estamos pagando 100 pesos ahorita nosotros, ¿no? Y el taxi más casi llega a unos 400, los 3 bultos que me ha llegado a mí. ¿Otros comerciantes están trayendo por qué medio? Por avionetas, pues esas chiquitas, hay otras esas grandes que llega a Virubiru igual. Igual el costo aumenta, no sé cuánto, pero ya cuando me traen acá, recién ya me dicen el precio. ¿Van a costar un poco más? Los precios van a ser lo mismo, solo que a veces ya la idea del vendedor o del comerciante que lo vende acá es quitarle unas cuantas flores. Ya el precio va a ser lo mismo, de 10 pesos, 20 pesos, de 30. ¿Cómo no estar preocupados desde Cochabamba? Los sectores que venden y comercializan flores, se viene a la festividad de Todos Santos y sus productos no están pudiendo ser distribuidos a diferentes puntos del país. Una situación similar se viene con los productores lecheros, que también expresan su preocupación en Cochabamba. Esto no es coca. Producimos alimento y esta es una muestra de impotencia de lo que está pasando en nuestro país. Día que pasa, más de 1 millón de bolivianos se pierde. Más de 310 mil litros por día no se está acopiando, no se está transformando, porque está todo cerrado. Y estamos muy preocupados por todo lo que está ocurriendo, pues. Es más, ya los insumos que tenemos para nuestras vacas están prácticamente agotados, ya no tenemos nada. Todos los días para nosotros es vivir sobre, con el Jesús en la boca, sobresaltados, sin saber qué va a ocurrir el día de mañana. Y estamos todos los días perdiendo 1 millón de bolivianos, como dice mi compañero. Hasta la fecha ya hemos perdido 11 millones de bolivianos, y esto, como le digo, se va agudizando, porque si las vacas ya no comen, entonces van a empezar a morir. Entonces eso es lo que nos está preocupando, y nos preocupa la situación, nos preocupa la posición del Estado, que no hace absolutamente nada para mejorar esta situación. En Cochabamba, le estoy hablando, inmediaciones de la plazuela Tarija, al norte de la ciudad, hubo un terrible accidente y usted está viendo ya escombros. Resulta que una vagoneta ocasionó que un kiosco de venta de flores aplaste a una comerciante. Esto se ha registrado al promediar las 10 de esta mañana. El conductor ha perdido el control del motorizado y ha chocado, impactado directamente contra esta estructura metálica. Este kiosco era de estructura metálica y provocó que caiga y aplaste a la vendedora que se encontraba ahí adentro. El chofer ha asegurado que fue debido a una falla mecánica y el mismo no estaba con aliento alcohólico. Eso es verdad, hasta que llegó la policía y comprobó aquello. He esquivado el árbol que se encuentra allá arriba y me ha fallado la dirección, posiblemente el freno. He perdido el control y medio que ha coleteado. Iba a impactar tal vez contra las movilidades que estaban al frente, pero gracias a Dios he podido sostener un poco y me he ingresado por acá. Más bien ha maniobrado, ¿no? He logrado contener para evitar mayores daños, ¿no?
y posibles lesiones a personas. Toda la estructura y se ha caído todo. Me he entrado, como puede ver o las imágenes pueden notar, ¿no? Me ingresé, me iba a dar contra el poste, no sé, he podido controlar, gracias a Dios, de alguna manera. ¿La señora que vendía flores? Está sana. Por el momento se está en calidad de arrestado. No sabemos las causas por las que se ha originado, ¿no? Está siendo trasladado a dependencias de tránsito. Una vez que se haga el traslado a dependencias de tránsito del vehículo y el conductor, y en este momento se va a ir a ver a la persona herida, ¿no? La que estaba teniendo acá en la caseta. Es eso. No presenta lesiones graves, de acuerdo a la versión de aquí de los policías, pero sí para una valoración médica, se la ha llevado al hospital, a la clínica. De inmediato nuestra unidad móvil ha concluido la reunión entre transportistas movilizados y la ANH. Escuchemos lo que dicen los dirigentes del transporte libre. En este momento están más tranquilos con relación a la red de distribución de combustible. Algo muy importante también a la opinión pública. Hemos visto que algunos malos diputados, asambleístas, han politizado este movimiento, indicando que estábamos apoyando los bloqueos de Cochabamba. Queremos desmentir. Este movimiento es una reivindicación del sector del autotransporte y no es así político. Como transportistas tenemos la necesidad, tenemos la imperiosa necesidad, uno en el aspecto del combustible y otras situaciones con relación al aspecto municipal de pasajes. En ese sentido, hermano ministro, creo que hemos abordado temas muy importantes donde tanto el gobierno se está comprometiendo al sector del autotransporte a cumplir todo el requerimiento establecido. Bien, primeramente buenas tardes y un agradecimiento una vez más al ministro, viceministro y a los diferentes ingenieros de la ANH y así por darnos la cobertura hoy. Hemos llegado a una solución que beneficia a lo que es el transporte y lo que más nos preocupaba. Hoy estamos garantizando bajo la palabra del ministro de Hidrocarburos, el compañero Alejandro Gallardo, que hoy está con nosotros garantizando la gasolina y el diésel que hoy tanto nuestra gente ha pedido. Por estas razones que hoy a partir de este momento vamos a levantar este paro, vamos a dejar de bloquear, pero siempre con el compromiso de trabajo. Hoy tenemos una vez más y agradecemos ese acuerdo. Pensamos que el transporte hoy ha ganado. Sé que hemos tenido bajas, pero esta lucha ha sido hoy una reivindicación por el transporte. Por esos transportistas, y una vez más, pedir las disculpas necesarias y agradecer a cada uno que ha hecho posible esta negociación. ¿Se restituye el servicio Don Santos, por favor? Rápidamente estamos volviendo a la normalidad. Usted lo acaba de escuchar, se levanta el paro, por ende se levantan también los bloqueos. Imaginamos que esto va a ser gradual a medida que las bases vayan enterándose de este acuerdo al que ha llegado el transporte libre, la dirigencia del transporte en general que estaba movilizada con la ANH y el ministro de Hidrocarburos, quien hace uso de la palabra. Escuchemos. A todo el personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a la cabeza nuestro director Germán Jiménez, aquí también nuestro gerente comercial de YPFB, a nuestro viceministro Adán Hurtado, a todos los compañeros dirigentes igual de estas dos federaciones, después de un diálogo que parte del corazón y de la forma de gobernar de nuestro presidente Luis Arce, que es gobernar con el pueblo, escuchando al pueblo, y de esa manera lo hacemos todos sus ministros, llegando a soluciones que realmente sean en beneficio de los sectores y sobre todo en el beneficio de toda la población. De esta manera es que estamos actualmente llegando a un acta en el cual se llega un acuerdo y así se va a levantar el bloqueo. ¿Cómo se va a garantizar, ministro, la distribución a las estaciones de servicio, principalmente de gasolina, por favor? Nosotros tenemos un programa diario, de acuerdo al PRODE, en el cual se realiza la distribución a las diferentes estaciones de servicio, el cual se está dando cumplimiento ya desde horas de la mañana y actualmente, una vez que se levante el bloqueo, vamos a dar continuidad con las estaciones de servicio que falta su distribución. Y eso lo hacemos nosotros de manera diaria, de acuerdo a esta programación mensual que tenemos de volúmenes en todos los departamentos. Bien, perfecto, ahí está el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, que hacía uso de la palabra.
palabra, la ANH también se ha comprometido a normalizar y a incrementar los volúmenes de combustible en las diferentes estaciones de servicio. Se levantan las movilizaciones, se levanta el paro del transporte en la ciudad de La Paz. Tendrían que levantarse también de manera inmediata los bloqueos. Sin embargo, reiteramos, a medida que la noticia corra entre los transportistas que están en los piquetes y en los bloqueos, en este caso, esto será gradual. Sin embargo, se ha llegado a un acuerdo. Los transportistas también aclaraban que su medida de presión no tiene nada que ver con los bloqueos en las carreteras, principalmente en el departamento de Cochabamba. La buena noticia, y usted la ha conocido con nosotros hace instantes nada más, un acuerdo entre autoridades. Presente el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, que se ha reunido con transportistas, con choferes en La Paz, y se tomó la determinación de levantar estos bloqueos, este bloqueo de las 1000 esquinas en la ciudad de La Paz. En los próximos minutos, de seguro, en la próxima hora ya, la circulación se tornará relativamente normal en la sede de gobierno. Se lo reitero, Noticieros al Día se lo ha informado de manera primicial, se levantan los bloqueos. A ver, han pasado por lo menos unos 5 minutos, vamos viendo cómo está el centro de la ciudad de La Paz, si es que ya los transportistas habrían levantado, si se puede ver, por favor. Sí, ya se están movilizando, ya aparecen los minibuses, eso quiere decir que de aquí a unos 10, 15 minutos esperemos que esto vaya normalizándose para aquellas personas que estaban diciendo, ahora cómo vuelvo a mi casa. No, ya va a haber movilidad, tranquilos, por favor. Bien, amigos, gracias por su compañía, cuídense mucho, nos vamos. Que pase bien, buenas tardes.